compañeros están arriba y nosotros nos quedamos por aquí. La cabeza y complicado, pero si quieren subimos un poquito más. Averiguarlo, que es viable la distancia con todo el personal que tenemos aquí, la mandamos. ¿Cuántas son cada uno? O sea, dos privadas. Parece que no corre viento, eso es muy buena noticia. El día de la verdad que ayer se estaba preocupado. Sí. No, no tanto, no era un viento tampoco excesivo, pero sí por radiación, ¿no? Por...
deprisa, ¿vale? ¿Alguna reproducción por aquí? Que venga con herramienta manual. Vale, pues ya lo mando 3 o 4 junto a Nestalí hasta el punto ese y lo demás empezamos a consolidar. Consolidar la línea que tiene hecho Brifor, ¿vale? Parece una línea de los pies. Vamos a asegurar todo este punto y vamos a llegar hasta otro punto a continuar lo que estaba haciendo Brifor, ¿vale? El tiempo que nos queda vamos a aprovechar. Tenemos algún salto adelante, que es el que acaba de comentar Héctor, que hay que perimetrar. Van a ir ahora los tres primeros que están aquí con Nestalí para arriba. Salen ya para arriba y todos los demás empezamos a ensanchar esta línea negra, ¿vale? Vamos a dejar bien el remate y vamos ligerito subiendo hasta llegar al siguiente punto e intentar anclar donde quería anclarlo el Brifor, ¿vale? ¿Estamos? Okay. Vamos entrando, chicos. Nesta, tira para arriba. Van a dar con Héctor y con Nestalí, ¿vale? Okay. Los demás vamos entrando. Voy, llévate el combi. Vamos entrando todos. Aviso cuando está el último adentro, chicos. Aviso cuando está el último adentro. Último adentro. Último adentro. Vale, empezamos a ensanchar, chicos. Tiene un marrón aquí, pero salimos rápido. Empujamos ahí. Me indican si ya pueden volver a...